Por más de un año, un sonido inusual ha resonado en el campo laosiano. Este es el primer tren de alta velocidad de Laos. La línea, financiada por China, ha significado una revolución del transporte en el pequeño país. Es un gran cambio. Antes, en bus tomaba un día completo. Ahora es apenas 2 horas. Es excelente. En su día, Laos fue uno de los países más aislados del mundo, pero hoy, el ferrocarril de alta velocidad implica que su capital queda apenas a 4 horas del sur de China. Aquí en Laos está la prueba de que el milagro económico chino se está extendiendo. China es un ejemplo de desarrollo. Son famosos por su visión de negocios. Tienen de todo. Antes de que construyeran la línea férrea, aquí no había nada. El tren termina aquí, en el pueblo fronterizo de Boten, un pedacito de China dentro de Laos. No, chao tse, salapao. Aquí la gente habla mandarín o cantonés y paga en yuanes. Incluso los relojes marcan la hora de Beijing. ¿Cuál fue mi primera impresión de Laos? Bueno, que se parecía mucho a la China de hace 30 o 40 años. Estos chinos no son turistas, sino inversionistas. Su visita fue organizada por una empresa china que planea construir un hospital en Boten. Está haciendo todo lo posible para convencerlos de invertir en el proyecto. Pronto, el hospital abrirá oficialmente. Actualmente aquí se han invertido más de 11 millones de euros. Este empresario quiere lanzar una marca de agua mineral en Laos, pero tiene dudas con respecto al potencial económico del país, el más pobre del sudeste asiático. Después de cruzar la frontera, vimos muchos anuncios escritos en chino. Es como si estuviéramos en casa. Siento como si todo el mundo se estuviera volviendo más chino. Me hace sentir orgulloso. En Boten viven apenas 2.000 personas, pero se espera que su población aumente a más de 300.000 en los próximos años. Sin embargo, no todo el mundo está feliz con la creciente influencia china. No estoy muy feliz. Lo que construyeron los chinos es de ellos, no de nosotros. Ahora parece como si estas tierras fueran suyas. Boten es administrada como zona económica especial por parte de las autoridades chinas. El objetivo oficial es crear empleo para la población local, pero no siempre se cumplen las promesas de desarrollo económico. Ya hace un año que no me pagan. Ya terminamos el trabajo, pero no sabemos cuándo nos van a pagar nuestro salario. El espejismo del desarrollo chino es más evidente por la noche, cuando las calles se llenan de trabajadoras sexuales, la mayoría de ellas mujeres de las regiones rurales más pobres de Laos. Logramos encontrarnos con una de ellas, a quien filmamos con una cámara escondida. Un día nos quejamos con la policía porque un cliente chino había bebido mucho y nos estaba pegando. La policía nos dijo que si queríamos su ayuda teníamos que pagarles. En Boten, China es la reina. Beijing está haciendo sentir su presencia en otras zonas de Laos mediante sistemas de préstamos. Este tren de alta velocidad, según se informa, costó 6.000 millones de dólares, un monto asombroso para Laos. El 100% fue prestado por China. Ahora, casi la mitad de la deuda del país está bajo el control de los bancos chinos. Esta dependencia económica se refleja en una nueva moda: aprender mandarín. Cuando el tren de alta velocidad fue inaugurado, muchos chinos vinieron a Laos de turistas, a hacer negocios e incluso a invertir en el país. Desde entonces, los laosianos quieren mejores trabajos y salarios. La Escuela de Lenguas Chinas abrió en 2016 y ahora tiene 400 estudiantes laosianos. Estos estudiantes de secundaria toman clases nocturnas en busca de una mejor vida en China. Es una lengua muy difícil. Pero voy a perseverar, porque hablar chino me va a permitir un mejor futuro. Los estudiantes no solo aprenden mandarín, sino también historia de China.
un currículo que su profesor se toma muy en serio. Les enseño cultura china. Es todo un honor, todo un orgullo poder difundirla en Laos y contribuir al intercambio entre nuestros países. El propósito del proyecto insignia del presidente Xi Jinping, la iniciativa de la Franja y la Ruta, que fue lanzado en 2013, es conectar a China con el resto del mundo. Laos es solo una parte de esa misión. Los proyectos de infraestructura chinos se están multiplicando por toda la región. En esta parte de Asia, parece que todos los caminos llevan a Beijing. ¿Sabe cómo identificarlas? Acompáñenos. Con France 24 vea cómo distinguir entre información y contenido falso en las redes sociales. Desinformando, una herramienta para verificar y contextualizar información. France 24 es información certificada. Todos los días, en todas nuestras emisiones.